cambiando mis tristezas. Estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor. Por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad. Estoy cambiando mi dolor. Por la alegría del Señor. Por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis ansiedades por la alegría del Señor. Por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas. Estoy cambiando todo lo que tengo por la alegría del Señor. Señor. Por la alegría del Señor. Dice así. Estar aquí reuniéndonos, adorando a nuestro Dios. Una vez más, bien fuerte el aplauso, déselo al Señor. Aleluya. Con este aplauso le damos la bienvenida a quien nos por visión celestial en cualquier medio de comunicación. Cuando tengas oportunidad de estar aquí en Baytown, pasa por acá al 400 Cedar Bayou para que recibas una bendición igual a la que estamos recibiendo hoy nosotros. Bienvenido seas, no le cambies, espera lo que el Señor tiene para ti. Dice así la palabra de nuestro Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dígalo conmigo, y esta es la confianza que tenemos en Él.
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y cuando la Biblia dice que nos oye, pues lo hemos repetido en muchas ocasiones, significa que Dios va a contestar a tu petición. Amén. El vivir en la voluntad de nuestro Dios debería de ser nuestro principal y más grande anhelo de todo creyente, conociendo que vivimos por Él y para Él, y que nuestra felicidad, sea presente o sea futura, está fundada en Él. De manera que el buscar su voluntad, ese debería ser nuestro principal objetivo aquí en la tierra mientras Dios nos conceda vida. Y en este día, para poder proseguir en esta enseñanza con la ayuda del Señor, y espero que usted me conceda el honor y se esté aquí hasta que se termine, puesto que Dios va a hablar a nuestro corazón. Él siempre nos habla a través de su palabra. Amén. Quiero en este día tomar algunos ejemplos. Estaré usando tres ejemplos de las Sagradas Escrituras, donde estaremos dando lectura a porciones bíblicas, de cómo el hijo, la hija de Dios puede vivir en su voluntad. Ahora, hemos compartido una fase o una porción donde todo creyente, si la pone en práctica, podemos estar en su voluntad. Y al hacerlo, recibiremos de nuestro Padre lo que pidamos en el momento que usted y yo estemos necesitados de esa cosa. La principal razón por la cual nos creó Dios desde el inicio se puede ver desde el libro de Génesis. Es que así como usted y yo, cuando formamos algo, creamos algo, no que lo creemos, pero lo formamos, lo armamos, lo edificamos, sea un martillo, una pala o una casa, siempre que hacemos algo lo hacemos con el propósito de que nos sirva de algo. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que usted y yo hacemos es con el fin de que nos sirva. Bueno, Dios no lo hizo diferente. Desde el momento en que Dios te creó a ti y a mí, lo hizo con el fin de que le sirvamos, ¿sí? De que le sirvamos a Él. Para eso nos creó, para que lo sirvamos a Él. El profeta Isaías nos lleva un poquito más allá del hecho de solamente servir. Y en el capítulo 43, verso 21 y 22, hay una expresión muy interesante que de vez en cuando mencionamos de los púlpitos, y dice así: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Repita conmigo: este pueblo, dice Dios, ha creado para Él, sus alabanzas publicaremos, declararemos. Amén. De manera que lo que usted y yo pudimos hacer hace un momento, por la guianza del Espíritu Santo de nuestro Dios, la dirección del ministerio, es con el fin de cumplir con la razón inicial por la cual Dios nos creó. Nos creó para que lo alabásemos, para que lo adorásemos. Dios no tiene necesidad de ninguna cosa. Dios no necesita dinero. Dios no necesita ninguna cosa que usted y yo como humanos necesitamos. Pero desde el momento en que Dios nos creó, una cosa que Él miró necesaria para que usted y yo pudiéramos tener vida, es que lo adorásemos a Él, lo exaltásemos. Ahora, usaré estos ejemplos, y el primero que voy a usar va a ser de una mujer que ni el nombre se da en las Sagradas Escrituras. Se le conoce entre los predicadores, entre los maestros, como la mujer samaritana. La mujer samaritana es uno de los primeros ejemplos que yo quiero usar en esta mañana, para que algunos que no tienen mucho concepto de la Biblia, que apenas acaban de venir al cristianismo y empezaron a leer las escrituras, posiblemente no aquí en la iglesia, pero aquellos que nos estén mirando a través de la televisión. La mujer samaritana en esta ocasión va a tener un encuentro con Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, después de andar predicando en la tierra de Judea, que es la parte que está en el sur, cerca de Israel, se encuentra la ciudad de Israel, o de Jerusalén más bien, decide salir de Judea y ir rumbo a Nazaret, a la parte norte, donde están las ciudades gentiles. Pero la Biblia describe algo muy interesante. Dice que en esta ocasión Jesús decidió pasar, o tenía que pasar, por Samaria. Usualmente los judíos no hacían ese recorrido de Judea a Nazaret a través de Samaria, porque había un conflicto religioso y un pleito entre estos pueblos, que eran descendientes de Israel, aunque los samaritanos ya habían mezclado mucho con los gentiles. Y en esta ocasión dice la escritura que llegaron a una ciudad de Sicar, donde se encontraba un pozo, una noria de agua, que Jacob había dado a su hijo José, su penúltimo hijo de los 12 que Dios le dio.
Y Jesús le dice a los discípulos: vayan a la ciudad de Sicar, vayan y traigan alimento. Y así le hicieron los discípulos, y él se quedó solo y fue al pozo de Jacob. Allí se encuentra con una mujer. Esta mujer vino a sacar agua del pozo, y cuando llega Jesús le dice: dame de beber. Usted conoce la historia. Y la mujer se sorprendió mucho. Inmediatamente reconoció que Jesucristo era judío, porque andaba vestido de rabino. Su indumentaria era diferente a la de las personas de Samaria. Y le dice la mujer: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua? Pues los judíos no se llevan con los samaritanos. Cristo le responde y le dice: mujer, si supieras quién habla contigo, tú le pedirías a él agua viva, agua, y él te daría agua viva, para que nunca jamás vuelvas a tener sed. Y entonces yo tomé la otra porción de la Biblia. En el versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Aquí se va a encontrar una situación un poquito media embarazosa, porque la mujer va a ser descubierta, se va a revelar la condición de esta mujer ante este rabino. Y dice, respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido. Esta mujer parece que era de los tiempos de nuestros, ¿verdad? Y principalmente acá en Estados Unidos. Porque cinco maridos he tenido, y el que ahora tiene, perdón, le dice Jesús, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Vaya usted a saber a qué pobre se lo quitó esta mujer. Y le dice, y al que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Inmediatamente que esta mujer se sintió descubierta, como cuando usted le habla a una persona allá afuera del evangelio, eso me aconteció a mí muy a menudo, principalmente en las tierras de Jalisco, del sur de México. Cuando usted le habla a una persona de la palabra de Dios y esta se siente descubierta, el primer escudo, la primera arma que sacan es la religión. Sacan inmediatamente para defenderse. Se sienten que la palabra de Dios los está acusando, puesto que la palabra de Dios inmediatamente revela las condiciones de la persona, si la persona está en pecado, y luego saca la persona y saca su religión para defenderse. ¿Sí? Bueno, esta mujer inmediatamente saca esta arma que tiene por ahí, como toda persona religiosa, ya que esta mujer no tiene un conocimiento real de Jesucristo. Dice así, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, ahora va a decir la condición, la forma que ellos adoran y sirven a Dios, y la forma que los judíos sirven a Dios. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. En otras palabras, ustedes tienen su sistema y nosotros tenemos el nuestro. Ustedes vienen adorando de la forma que lo hacen por generaciones. Si usted escudriña la Biblia, se dará cuenta que esto empezó desde cuando Salomón murió. Cuando el pueblo de Israel se dividió en dos tribus y en diez, las diez que quedaron hacia el norte fueron las tribus que se formó Israel, que el último, pues entre ellos se encontraban los samaritanos, donde construyeron un altar para adorar a Dios, ya que había conflictos con la tierra de Judea o con la tribu de Judá y de los levitas. Dice la mujer: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Ahora encontramos en el siguiente versículo, Juan 4:21, Jesús le dijo: mujer, creedme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Ya no se va a adorar más en este monte, no se va a adorar más en Jerusalén. No, lo que está diciendo Cristo es lo que, porque dice: viene el día, viene el momento cuando ni en este monte, dice, créeme que la hora viene cuando ni en este momento ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahora, lo que Cristo está transmitiendo es lo que el pueblo de Israel ya había perdido conocimiento o noción, y los samaritanos no se diga. ¿Por qué? Porque nunca había transmitido Dios la idea de que solamente en un lugar se podría adorar a Dios. Era el lugar inicial, el templo era el lugar inicial. Pero la idea de Dios que transmitió al pueblo a través de Moisés era de que
la persona adorar a Dios en cualquier lugar, respetando el lugar sagrado y santo donde vendrían a ser visitados por Dios, pero podrían adorar a Dios en todos los lugares de la tierra. Si fuese en el templo, fuese allá en el monte, fuese en su casa, en la sinagoga, Dios nos creó para que lo adorásemos no solamente 2 horas el domingo, sino las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Dios nos creó para que lo adorásemos. Y esta mujer, Cristo le está informando algo que totalmente estaban confusos. Y si alguien estaba confuso eran los samaritanos. Versículo 22 dice el Señor: vosotros adoráis lo que no sabéis. Para que alguien recuerde, ella no sabía que era el Mesías. Ella sabía que era un judío rabino con el cual tenían pleito los samaritanos. Y para que una persona a la cual no, por ya razones generales y cultura, no se aprecia, le diga a alguien que viniera y le dijera a usted: tú estás adorando lo que no sabes, lo que no conoces. Como decían en mi tierra, los que no conocen a Dios a cualquier mono se lincan. Se lo decían, yo lo escuchaba de pequeño. Bueno, el Señor le está diciendo a esta mujer: ustedes están adorando lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. La adoración debe de ser con conocimiento y en verdad, es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, porque la salvación viene de los judíos. Ahora fíjense en lo que dice nuestro Señor: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el espíritu y en verdad. Déselo fuerte a nuestro Dios. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sabe que nosotros somos bombardeados constantemente, pueblo, por el sistema y la cultura como no tenemos idea? Y de tal manera que nos ata el sistema y nos encadena, de tal manera que no podemos a veces adorar a nuestro Dios con libertad como el Señor nos creó que lo hiciésemos. ¿Cuántas personas en una iglesia, ahora que estaba la adoración y la alabanza, porque es un sistema unido de alabanza y de adoración, cuántas personas que se encuentran en este santuario posiblemente se sintieron, pues qué está haciendo esa gente ahí pegando tantos gritos y brincando y haciendo estas cosas? Recordemos que si estás en tu mente humana, todo esto será una locura. Será locura. Pero si estás en el espíritu y en verdad, ¿qué es en espíritu y en verdad? En espíritu quiere decir con aquello que Dios te ha revelado al corazón, sin limitaciones, sin dificultades, sin vergüenza, pero también en verdad, que en verdad significa con su palabra, como la palabra te enseña, con conocimiento. Si la persona adora al Señor, entonces lo que la gente diga sale sobrando, porque no se avergüenza, no se preocupa lo que va a decir la gente, que si brinca bien o no brinca bien, que si lo hace o no lo hace, que si levanta la mano o no. No, la persona no se preocupa de nada de eso. Quiero decirles también, como en forma de exhortación, los varones de la iglesia Cristo Viene necesitan no solamente esta prédica, necesitan muchísimas de estas prédicas, porque necesitan volver a motivarse. Ponga atención. Me pasé un versículo que no le di de lectura con propósito, pero lo voy a volver a leer en el principio. Isaías 43:21: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Ahora vea el versículo que sigue. Vea, póngale atención, a ver si la joven lo pone por ahí. Ahí está. Dice: y no me invocaste a mí, oh Jacob. Diga conmigo: Dios dijo, y no me invocaste a mí, oh Jacob. Para que entienda la idea de Dios, para que entienda lo que Dios está revelando, Jacob y Israel son una misma persona. Dios le cambió el nombre a Jacob. Siempre que la Biblia menciona a Jacob, está hablando del incrédulo, del no convertido, que tiene la promesa de Dios como toda la humanidad, pero no se ha convertido. En otras palabras, no ha nacido de nuevo. Y cuando habla de Israel, habla de aquellos que ya aceptaron la vida al servicio de Dios, que en este caso han aceptado a Cristo como en nuestros tiempos. En otras palabras, han nacido de nuevo. De manera que siempre que usted escuche en la Biblia el nombre de Jacob, está hablando de aquel que no se ha convertido.
Y cuando habla de Israel, es de aquel que ha sido transformado por Dios. ¿Me entiende? Ahora ponga atención, y no me invocaste a mí, Jacob. El incrédulo no quiere invocar a Dios. La mayoría de la humanidad no quiere tener relaciones con Dios. Una, porque no quieren problemas, ni compromisos, ni nadie que les ordene absolutamente nada. Y otra, porque no le conocen y viven adorando algo que no saben. Pero ponga atención cómo es la expresión que sigue: sino que de mí te cansaste, oh Israel. Diga, Dios dijo a Israel que se había cansado de él. Y ese es el problema con el cual se encuentran los creyentes en nuestros tiempos. Que el creyente, ya cuando está hablando de Israel, está hablando de aquel que ha nacido de nuevo. Porque ya no puede alegrarse en las alabanzas de su Dios, porque ya se cansó. Va a decir, bueno, es que ya tiene edad, pastor, yo lo miro a usted, ya casi no se levanta del piso. No se trata de si brincas alto, no. Se trata de que alabes a Dios con las fuerzas que Dios te ha dado, con aquella capacidad que Dios te ha dado. ¿Por qué? Sino que de mí te cansaste, oh Israel. Y eso suena en una forma de exhortación muy severa. Porque si una persona se cansa de Dios, está en grandes dificultades. Porque la razón principal para ti, para mí, para tener vida presente y futura, es que usted y yo estemos anhelando y apasionadamente de pasar la eternidad con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendígalo con sus manos. Dice: adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores anda buscando que le adoren. El Señor anda buscando adoradores. Hoy en esta mañana estaba buscando aquí en la iglesia, Cristo viene a ver quién lo estaba adorando. Y el Señor miró tu persona, miró las capacidades que puso en ti. Dice la Escritura que al hombre que es perezoso en el día del trabajo se le reducen las fuerzas. Al adorador que no quiere adorar al Señor en el día que hay la oportunidad, se le reduce el deseo de hacerlo. ¿Sí? Por eso debes de esforzarte tú. Debemos de esforzarnos. Yo cuando vengo no estoy en las condiciones que tenía hace 40 o más años, pero aún y con todo eso, en momentos quizás al principio no lo siento, pero el servir a nuestro Dios no es cuestión de sentir, es cuestión de obedecer. Y déselo fuerte a nuestro Dios. El versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Diga conmigo: Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Déselo si lo siente en su corazón. Muy interesante. Los que le adoren al Señor tienen que hacerlo en espíritu y en verdad, con el corazón y en la verdad de la palabra. Pero dice, es necesario, la palabra clave ahí que quiero enfatizar es que lo que el Señor establece es necesario. Quiere decir que es obligatorio. Viniste a la casa de Dios, quieres pasar la eternidad en el cielo, es obligatorio que lo adores. Otro de los sinónimos es forzoso que lo adores. ¿Sí? Es inexcusable que tú no lo vayas a adorar. Tienes que adorar a nuestro Dios. ¿Por qué no pienses pasar la eternidad con el Señor y no haber practicado lo que el Señor te ha enseñado aquí en la tierra que hagas? Dese la oferta a nuestro Dios y lo siente en su corazón. El versículo 25 me encanta porque es en el momento en cuando una persona confusa llega a la conclusión: estoy mal. Y así le pasó a usted, me pasó a mí. Cuando alguien nos confronta con la verdad y nos dice: así es como dice Dios, y entonces la persona quita su orgullo a un lado, lo pone a un lado, su vergüenza, su incapacidad, su falta de conocimiento con respecto de Dios, y llega el momento de decir: es verdad, soy un pecador. La mujer, soy una pecadora. Y esta mujer llega a ese momento, es el momento que Dios espera en todas sus criaturas. El que esperó contigo y el que esperó conmigo. Y dice la mujer, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. En otras palabras, yo estaré mal, creo que también los judíos andan por ninguna parte, pero un día se va a presentar el Mesías, se va a presentar el Cristo, y Él nos va a revelar todas las cosas, nos va a decir la forma correcta de hacerlo.
Cristo le responde, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¡Wow! ¡Qué momento! Largó la mujer el cántaro y pegó la carrera para el pueblo de Sicar. Fue y le dijo a toda la ciudad se vino tras de ella. Se convirtió en la evangelista del Nuevo Testamento. ¿Sí? Eso es lo que nos aconteció a ti y a mí cuando vinimos a Cristo. En el momento que reconocimos nuestros errores y vinimos al Señor, entonces nuestro más grande deseo es hablarle al mundo de que Cristo es la vida. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, usaré otro ejemplo. Este ejemplo es un poco más interesante para algunos que tenemos a veces dificultad en algunas cosas. En el libro de Hechos se habla de este hombre llamado David. Un pastorcito de ovejas, que la Biblia nos revela que pasaba su tiempo cuidando las ovejas de su padre, su padre Isaí, y entonando cánticos, preparando cánticos, y le fueron revelados muchos cánticos espirituales. Tanto que del libro de los Salmos, según los estudiosos bíblicos, los teólogos, dicen que entre 73 a 78 de esos cánticos son producto de la pluma de David. Quiere decir que fueron revelados a David, la mitad de los 150 salmos fueron escritos por el rey David. Este jovencito que ascendió al reinado por dirección y conducto de nuestro Dios. El apóstol Pablo está hablando unas palabras con respecto de esta situación que se dio con este hombre. Es el único hombre del cual Dios da testimonio que andaba conforme a su corazón. Es interesante. Libro de Hechos capítulo 13 versículo 22. Quitado este, está hablando de Saúl, el primer rey descendiente de la tribu de Benjamín. Dice: les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme mi corazón. Déselo fuerte a nuestro Dios. Que hará todo lo que yo quiero. David, cuando todos los estudiosos bíblicos meditan en la vida de David, cometió errores, unas violaciones a la Biblia dignas de muerte. Fue un hombre que cometió varios errores, pero se preguntan los estudiosos qué es lo que había en David que Dios no mandó que le fuese apedreado como otros que cometieron errores similares a los de él. ¿Qué fue lo que había en este hombre? A este hombre lo resaltan dos prácticas en su vida muy interesantes que creo que conviene que tú y yo las practiquemos, sigamos más o menos la idea, porque todo esto escribió para que usted y yo conociesen mejor las cosas. Vea cómo dice en el Salmo 51. Una de las cosas que distinguen a David de los hombres de la Biblia es que no se encuentra otro hombre en todas las escrituras que pidiese perdón a Dios por sus errores de continuo. Recuerde que ahora es el rey de Israel. Sus ocupaciones son innumerables. El hombre más importante de la nación. Y este hombre, aún con todas esas posiciones de altura, de eminencia, cuando se trataba de dirigirse con su Dios, ese hombre se humillaba hasta lo máximo. El canto que entonaban hace un momento son palabras escritas por David: y aún me haré más vil por causa de su nombre. ¿Sí? Son palabras que salían del corazón de este hombre, las plasmaba en los papiros y quedaron escritas por inspiración de Dios en este hombre, para que usted y yo comprendiésemos lo que Dios espera de ellos, de todos nosotros. Que seamos hombres y mujeres que cuando cometamos errores nos arrepintamos y le pidamos perdón a Dios. Y Él en su misericordia nos perdona. ¿Sí? Dáselo al Señor si lo siente en su corazón. La posición de liderazgo a veces se convierte en una trampa para los seres humanos, hombres y mujeres. Solamente de paso, para que usted entienda lo que es la diferencia de un líder de aquellos tiempos como David y un líder de nuestros tiempos. En el año pasado, cuando andaba corriendo el que ahora es presidente de Estados Unidos, se le acercaron porque estaba en sus campañas, y muy interesante que estaba queriendo tomar el voto de la iglesia evangélica. Entonces pues le hacen la pregunta,
que si él era cristiano. Dijo, pues claro, era de los mejores cristianos que había en la tierra. Y dice, pues soy el mejor, conoce estas cosas mejor. Entonces le preguntaron que si en alguna ocasión en su vida había pedido perdón a Dios. Esta fue su palabra, está en los videos. Dice, no, nunca lo he hecho. Dice, ¿por qué nunca lo ha hecho? Dice, porque para pedir perdón es cuando uno se equivoca, cuando uno comete un error en contra de Dios. Yo nunca he cometido ni un error en contra de Dios. Por eso no he tenido la necesidad de pedir perdón. ¿Sí? De manera que esa es la posición de un líder de nuestros tiempos. Que creen porque no quieren que nadie se dé cuenta de su condición. Y usted ya conoce todo lo que está aconteciendo. Pero déjeme decirle, un verdadero líder, cuando comete un error delante de Dios, le pide perdón. No interesa su altura, no interesa su riqueza, no interesa el reconocimiento que tenga. Pide perdón al Señor y el Señor tiene misericordia y lo perdona. Por eso este hombre escribió estas palabras: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de delante de ti ni quites de mí tu santo espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Wow. Y no lo dijo en su oración en secreto solamente, sino que lo escribió en papiro para que el mundo entero lo leyese. ¿Sí? Esta es una de las cosas que diferentes del rey David, pecador como todos los demás hombres, como usted y como yo. Mentiroso posiblemente lo hizo. Criminal también. Adúltero. Todas estas cosas que David cometió eran dignas de muerte conforme a la ley, pero su espíritu era un espíritu que clamaba misericordia a nuestro Dios. Y dice la escritura que no hay persona que venga al Señor, Dios no va a rechazar un espíritu que se humille delante de él. Él no le echará fuera, el Señor lo recibe. Amén. Otra de las manifestaciones de David que sobresalen mucho en las escrituras era lo que él hacía continuamente entonando cánticos a nuestro Dios. Usted conoce cuando él va a recoger el arca y viene alabando y adorando a Dios y danzando, tanto que su esposa Mical se enoja y se burla de él y hace queriendo avergonzarlo. Y es cuando se escribe ese cántico que de él se haría aún más vil delante de su Dios. En el Salmo 9:1 dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Quiere decir que déselo al Señor si lo siente en su corazón. Cuando Pablo escribe a la iglesia, les dice, les da una recomendación. Dice que cuando nos juntésemos, que esto fuere el cántico de nuestros labios, que cantásemos al Señor con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Salmos son los cánticos que había compuesto David y muchos otros levitas. Salmos, cánticos que son palabra de Dios. Primero pone a los salmos, en segundo pone a los cánticos, a los himnos. Himnos son esos cantos que los creyentes componemos, que armamos, como los que se entonaron hace un momento. Son himnos que se han compuesto con palabras que salen del corazón y de la inspiración de la persona, posiblemente dirigida por Dios. Canten esos cánticos. Y también cánticos espirituales tienen que ver con aquella forma de alabar a nuestro Dios cuando una persona ha nacido de nuevo y ha sido llena del Espíritu Santo, con la capacidad de hablar en lenguas. Cánticos espirituales. Recuerdo hace unos 25 años había un muchacho que se llamaba Isaac, era miembro de la iglesia Cristo Viene, y un pastor de la región, que era líder de una congregación acá de una denominación diferente, lo invitaba para que lo ayudasen. No sé si algunos se acuerdan de Isaac, yo creo que sí, hermano mío, se acuerdan. Y ese muchacho estaba con nosotros, y total que un día viene muy perturbado y me dice: pastor, me dijo el pastor, ya me dijo el nombre, no voy a decir ni el nombre ni la denominación. Me dice que nosotros en la iglesia estamos cantándole al diablo. ¿Cómo que le estamos cantando al diablo? Sí, porque tenemos allí música. En su iglesia dice que no se permite tener música.
Dice, porque el que tiene música para entonar cánticos a Dios le está cantando al diablo. Y luego dije, pero ¿qué no ha visto las escrituras? Dile que lea las escrituras, porque la Biblia dice que adoremos a Dios con toda clase de instrumentos. No los creó el diablo, los creó Dios. Y dice, pues eso me dijo, ¿qué le digo? Pues ¿qué quieres que te diga? Que él, si él, dile de esta manera, le recuerdo que le mencioné. Si los cánticos son para Dios y son acompañados por la música, es algo que Dios nos recomienda. Así que dile, si él quiere creer lo que él desee, eso es cuestión suya. Tú sigue alabando a nuestro Dios como la Biblia lo dice. Debemos alabar a nuestro Dios y adorarlo con el espíritu y en verdad. Quiere decir con el corazón, pero también con la palabra que Dios nos da. ¿Sí? Y entonces dice, y a otra ocasión, como a la semana viene conmigo y me dice, pastor, ¿qué cree que pasó? ¿Qué pasó? Dice, me invitó el pastor para ir a un lugar porque voy a ayudarlo. Y y al momento que me subí a su camioneta, trae un cassette, toca cassettes ahí, en este caso un estéreo, y le puso un cassette. Y empezaron ahí con esos cánticos, ya no me acuerdo del cántico porque ya hace mucho, posiblemente por esa mujer casada, vaya usted a saber lo que decían, ya no sé, o caballo prieto a sabache. Yo me acuerdo ya los cantos, hace mucho tiempo que no los escucho, ¿sí? O aquellos que decían, dice, me volví a caer de la nube donde andaba. O otro que decía, dice, pase lo que pase, yo sigo siendo el rey. No sé, ¿se acuerda alguien de esos cánticos? Bueno, son de hace más de medio siglo. Total que dice que puso uno de esos cánticos, pero bien mundano. Y le dice entonces a Isaac, le dice al pastor, dice, oiga, espéreme, quiero hacer una pregunta. Dice, sí, ¿esos cánticos de dónde son? ¿Son cánticos para Dios o qué son? No son cánticos del mundo. Y luego entonces le dice Isaac, dice, ¿y usted cree que todo lo del mundo no glorifica a Dios? No, lo del mundo glorifica al mundo. Dice, pero usted está escuchando esos cantos y lo viene tarareando el canto, ¿y a quién se lo está entonando? Y el hombre, el pastor, se quedó. No, pues a nadie. Y Isaac se armó de ánimo, le dijo, se lo está cantando al diablo. ¿Cómo usted le dice, cómo usted cree que pueden cantar cánticos al mundo con música que son dedicados para alabar al Dios de este mundo, al de este siglo, al Dios caído, y cánticos a nuestro Dios no? El pastor se enojó con él y lo corrió y ya no le permitió trabajar con él. Déjeme decirle, un creyente que ha nacido de nuevo, su música debe de ser esta: salmos, himnos y cánticos espirituales. Todos los demás son cánticos del mundo. Amén. Y eso es lo que el enemigo quiere. Quiere que tu adoración sea para él y no para el Dios que creó todas las cosas. Voy a poner el último ejemplo, y se encuentra, este ejemplo se trata de tres amigos de Daniel que se encontraban en Babilonia, habían sido llevados cautivos, fueron escogidos de entre todos los cautivos como sabios y se puso en el grupo de los sabios. Eran los tres amigos de Daniel. Daniel llegó a ser el gobernador de Babilonia, el hombre, uno de los hombres más importantes de la tierra, y estos hombres eran servidores y amigos de Daniel. Se encuentra que los otros líderes de la nación, algunos de ellos aborrecían a los judíos y aborrecían de que Nabucodonosor tuviera tanto aprecio por estos judíos, y se sentía como siempre los incrédulos y los paganos sienten en contra de los creyentes. A veces les arde tan solo verlos o hablar de Dios, los aborrecen. Y estos hombres, aborreciendo, no hallaban cómo deshacerse de ellos, y motivan al rey Nabucodonosor para que construya una estatua de su figura para que se le adore, sabiendo que estos judíos no adoraban a ninguna imagen. Y construyeron esa estatua. Total que la ley que se estableció, el edicto que se dio, el rey lo firmó. Ellos lo armaban, lo escribían y se lo llevaban al rey para que lo firmase, lo sellase. Decía de esta manera que cuando se empezaron a entonar los cánticos a esa estatua, todo el pueblo debía de postrarse y adorar la estatua. ¿Sí? Y se dan cuenta de que los judíos hicieron lo que ya practicaban desde su nacimiento, porque habían sido enseñados de esta manera, que el único Dios que se le debía de postrar y adorar es al Dios verdadero que hizo el cielo y la tierra. De manera que no era nada extraño para ellos. Bueno, en el versículo 15 del capítulo 3 del libro de Daniel dice: ahora pues, vienen, le dan la idea, la información al rey, y el rey se enoja muchísimo a pesar de que los amaba, pero esto sí le causó mucho coraje al hombre.
Dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos? Los llamó a su presencia los tres amigos, a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoya y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque, escuche, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Y eso es lo que el mundo quiere. ¿Por qué estos son diferentes? ¿Por qué no hacen las cosas que nosotros hacemos? Y algunos que logran, Dios los bendice, les da posición, sea en un trabajo, los pone de mayordomos, los pone de jefes, o una construcción, o en una fábrica, o en un cualquier trabajo, les da cierta posición el Señor. Pero ahora, como ya son hombres importantes o mujeres, ahora ya tienen que no ser tan religiosos. No sea que lo vayan a escuchar cantando un cántico al Señor. Ya cuando llegan a esa posición, qué difícil es de que vaya a entonar cánticos que digan, ejemplo, renuévame, Señor, con tu espíritu. Posiblemente se ponen a cantar por allí, pues, ¿cuál canto? Estos cantos de mejor ahí lo dejo, ¿verdad? Porque no fue cánticos del mundo. Y es trágico que a veces la persona cuando llega a posiciones, entonces ya no quiere aparecer como que es un cristiano religioso y extremista, quizás que lo vayan a tildar de algo extraño o de falta de conocimiento. Bueno, el enemigo siempre quiere que tú lo adores a él. Desde el principio le ha querido la adoración. Ese es el hambre que tiene. Pero sabe que hay un remanente de pueblo en la faz de la tierra que no doblan su rodilla a él, ni al sistema, ni a las cosas creadas por ellos, que se conservan puros y santos, conociendo y adorando al verdadero Dios que hizo el cielo y la tierra, que dio su vida por nosotros. Como le dijo Jesucristo a aquella mujer, ustedes adoran lo que no conocen. Y así se encuentra el mundo entero y te crea toda clase de cosas atractivas para que tú y yo sucumbas a ellas. Pero usted y yo sabemos que si vamos a adorar a alguien, ese alguien es el único que está sentado en el trono, al verdadero Dios que hizo el cielo y la tierra. Bendígalo con su ofrenda. Fueron amenazados de muerte. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Ya se la pusieron dura a los muchachos, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos o que te respondamos sobre este asunto. No es necesario. He aquí, ponga atención, esto me encanta a mí. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Están retando al rey, no un presidente, al rey. Pero el versículo que sigue, ese se lo debe de aprender usted de memoria y ponerlo en práctica. Estoy pasando por necesidades, no tengo comida en el refrigerador, me corrieron del trabajo, me dicen que me van a echar del país. Como dijo una vez uno de mis sobrinos aquí, hasta el perro que tenía me largó. Estoy en esta condición, pero venga lo que venga, no hay necesario que nadie nos siga amenazando, y si lo hacen ellos sabrán, pero no vamos a cambiar nuestra posición. Estos hombres dijeron: y si no, si las cosas están difíciles, pues que estén difíciles. Usted y yo seguiremos confiando en el verdadero Dios. Si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Oh, déselo fuerte a nuestro Dios. Una de las cosas que yo sé que hace unos 25 años se predicaba mucho de los púlpitos. Confío en el Señor que aquí en la iglesia no haya ninguno que todavía siga
con estas ideas, esta música creada por el mundo para alabar al mundo y a las personas, sino que se deshaga de ella si alguno de ustedes todavía la tiene por ahí. Cuando nosotros vinimos al Señor, recuerdo que mi esposa tenía un lugar donde teníamos una consola ahí y teníamos un montón de discos LPs. ¿Quién se acuerda de los LPs, de los discos esos grandotes? Antes de los cassettes eran los LPs, antes de los CDs eran los cassettes, ¿verdad? Entonces teníamos esos LPs, teníamos un montón, y eran mi esposa, el dinero que agarraba, mucho de su dinero iba y lo gastaba en discos, esos discos que los Bookies, que Lucía Méndez, que el Juan Charrasqueado, yo no sé qué sería. Total que teníamos como 15 días de convertidos. Y el hermano Francisco nos habló de estas cosas. Entonces llegué a mi casa yo para limpiar la casa. Ahora somos creyentes, nacidos de nuevo. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar nuestra casa. Si Dios viene a limpiar nuestro corazón, nosotros tenemos que limpiar nuestra casa. Y que llego yo, fue un viernes, y le digo a mi esposa, vamos a limpiar la casa. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo primero que me voy, empecé a sacar toda la... Allí tenemos una barra que yo había construido, esa casa la construí yo. Y había hecho una barra muy bonita a propósito. Y ahí estaban las botellas de Presidente, de Vergel, de Coñac, de Boca y todas estas clases. Ahí estaban. Eran puro lujo, aunque de vez en cuando me las ponía y el lujo se iba para otro lado. Y que saco todas esas botellas y a un bote de basura. Y cuando lo estaba echando me dice Rebeca, Ismael, yo me convertí como esta semana, mi esposa se convirtió hasta la siguiente semana. Entonces estaba más cruda que yo, ¿verdad? Y entonces dicen, no tires esas botellas tan caras que te costaron. Cuando yo viajaba en avión me daban botellitas y tenía un montón de botellitas de esas ahí selladas ahí, nomás como lujo para sentirme, ¿verdad?, muy importante. Y luego en el closet, en el pantry tenía las cajas de cigarros Rally y otros cigarros. Y entonces empiezo a echar la basura y me dice, las botellas de vino, Ismael, no las tires, ¿para qué tanto desperdicio? Dáselas a tu hermano José, a él le gusta mucho. El hermano ya está en el cielo, gracias a Dios. Recuerdo que le dije, no, lo que no es bueno para mí tampoco lo será para mi hermano. Amén. Y luego terminamos con eso y nos fuimos a las paredes y teníamos toda clase de santos que yo no conocía. Ahí teníamos todo aquel santo que eran bonitos y casi si usted mira que los artistas los hacen bien bonitos a todos. Están muy bonitos, unas fotografías, unas de una clase, otras de otra. De crucifijos y colgados aquí para allá y que empezamos a limpiar. La pared se quedó. Alguno me dijo cuando se convirtió a Cristo, y creo que está por aquí. Digo, pero si quito todas esas cosas, pastor, mi casa va a ver desnuda. Le dije, pues mejor que se vea desnuda delante de Dios y no con ropa delante del diablo. Le dije, y se quedó la casa sin nada y tiramos toda la basura. Y luego que vamos al otro cuarto que estaba allá y ahí estaba el tocadiscos. Y que empezamos a agarrar los discos. Me acuerdo que Ismael estaba chiquillo y los usó como frisquis, así los aventaba así. Y se gozaba porque lo hacían muy bien. Tenía no sé cuántos miles de dólares tenía. Total que al terminar la limpieza de la casa solamente quedó un disco. Un disco quedó. No sé si está la hermana Flor Vázquez por aquí. La hermana Flor está mero atrás, está levantando su mano. Un disco que la hermana Flor cuando fue a evangelizarme, pues no sé qué fue a la casa, no sé si la andaba comprando, no sé qué andaba haciendo. Total que me entregó ese disco, me dio ese disco. Y de todos los discos que había allí, que eran cientos de discos, el único que dejamos era ese porque hablaba de Dios. Pero para mi sorpresa todavía no lo habíamos abierto. Pero de ahí en adelante fue el único disco que tocábamos. De nada te va a servir, tenía cantos como de nada te va a servir servir a un Dios de palo. Total que déselo fuerte a nuestro Dios. Debemos de entender estas cosas. Dios quiere la adoración nuestra para Él. Y no la comparte con nadie, con nadie. Si una persona dice, yo puedo esto para diversión o relajamiento o X cosa, déjame decirle, así relajado puede ser que no llegues al cielo. ¿Por qué? Porque el Señor demanda, exhorta, quiere que la adoración sea para Él solamente. Para eso nos creó el Señor. Si está de acuerdo conmigo, bendígalo. Íbamos a compartir mucho, se me fue el tiempo ya.
Aunque ahora tenemos una hora extra para predicar. Entonces Nabucodonosor, lleno de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego. El diablo, cuando mira que tú sirves y adoras a Dios, va a buscar los demonios más fuertes que tiene para que vengan en contra tuya. Pero déjame decir, ni que todo el infierno junto puede hacerte ningún daño. Porque cuando tú estás adorando a Dios, imagínate que Dios va a permitir que el demonio venga a interrumpir la adoración. Jamás. Amén. Entonces esto les va a pasar a los demonios que vengan contra ti. Estos varones fueron atados de sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Todos murieron. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh señor, oh rey. Y él dijo: He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Oh, déselo fuerte a nuestro Dios. Le invito a que se ponga de pie. Creo que podríamos predicar mucho de esta escritura. Si alguno de ustedes se convirtió al Señor, es hijo de Dios, hija de Dios, mi primer consejo como hijo de Dios es este: si no lo ha hecho, cuando llegue hoy a su casa, limpie su hogar, limpie su carro si todavía trae basura del mundo. Va a decir: pero me voy a quedar sin mi música especial, mi música que me relaja, algo otros, mi música que me alegra. Déjame decirte, y te lo digo delante de Dios: si la música del mundo te alegra, creo que todavía tienes un grande problema. Porque a los hijos de Dios nos debe alegrar la música celestial, la música que exalta y adora a nuestro Dios. Y de esto ya no se habla en la iglesia, y por eso la iglesia ha perdido el concepto de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Hay iglesias que hacen un show muy precioso, muy profesionales, pero los corazones están fríos, están secos, porque no hay una adoración de espíritu y de verdad. Y esas personas salen fuera y adoran al diablo con sus energías, con sus bienes, con todo lo que Dios les ha provisto. Me sorprendió mucho en una ocasión, sin mencionar a la iglesia de esta región, se darían cuenta de quién estoy hablando, pero no lo voy a hacer. Me dicen que un grupo musical que profesional, y me lo dijo uno de los músicos que se integró con ellos. Él vino acá y nos ayudó con algo del sonido, este varón. Y de él sí puedo hablar. Su nombre, Kevin Harden. Harden, creo que es así su apellido, Kevin. Y me habló que lo habían invitado, era uno de los violinistas del grupo. Y de todos los integrantes del grupo, no lo invitaron, le pagaban. De todos los integrantes del grupo, cuando se terminaba la alabanza, que se veía tan profesional y tan hermosa, se reunían todos ellos. Se subían en unos carros allí que tenían preparados, pues, sus carros, y se iban directos a un club a embriagarse y a drogarse. Y dice él, cuando él supo eso y lo invitaron, dice: espérense, no me vuelvan a invitar, porque yo
no voy a ir a esos lugares. Yo adoro y sirvo a Dios. Y le dijeron, bueno, si quieres hacer eso y no quieres participar con nosotros, pues también agarra tu violín y no vuelvas con nosotros. Total que lo corrieron del grupo. Imagínense cuando un grupo musical, que debe de ser los que deben de llevar el arca de Dios delante del pueblo para adorar a Dios. Dios lo dijo, que en los ministros, en los levitas, Dios cargaría el pecado del pueblo. Son los que van delante quebrando el hielo y echando fuera demonios. Cuando un ministro en alabanza se empieza a deleitar o a buscar música del mundo o a practicarla, déjeme decirle, si quiere hacerse un favor, que jamás toque un instrumento en un púlpito. No sea que le pase lo que le aconteció a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, del primer sacerdote de Israel. Cuando se llegó el momento de ir a adorar a Dios, pasaron allí en la calle donde se habían embriagado, donde se tenían su fiesta, levantaron fuego de allí y se lo llevaron para ofrecérselo a Dios. Y dice que cuando llegaron al lugar de adoración, donde iban a ofrecer el sacrificio, salió fuego del altar y los consumió y quedaron ahí tirados en polvo, en ceniza. Y Dios le dijo a Moisés: dímele a Aarón esto, que no vaya a llorar por sus hijos, porque los que se acercan a mí se tienen que santificar. Amén. Si una persona quiere servir a Dios, que medite en eso, porque Dios no va a permitir que alguien le quiera ofrecer fuego extraño. El fuego que tienes que ofrecerle en la adoración a nuestro Dios debe salir del corazón y de la verdad de su palabra. Levanta tus manos, cierra tus ojos unos momentos y adoremos a nuestro Dios con esta estrofa. Conforme lo vayas sintiendo en tu corazón, darle gracias a nuestro Dios. Ven a este altar y sírvelo, adóralo. Si el rey David lo hacía, ninguno aquí de nosotros tenemos una altura espiritual como la tenía David. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.